Hola, hola, ¿cómo están? Soy la Richie de Silva. Y junto con mi hijo Diego, ¿sí, entonces? Hello, my friend. Estamos en un nuevo capítulo de Ricardo y Diego. ¡Padre hijo! En este momento nos encontramos rumbo a la ciudad de San Felipe. Sí, yes. Y prometo que en este video, Diego, ¿sí, entonces? Va a hablar más. Hola, Leo. Tenemos un invitado especial, Don Bruno. Justo en este momento, cuando a nosotros nos toca viajar, lo mejor de eso, cuando nosotros viajamos y estamos de vacaciones, lo mejor es levantarse tarde. Sí, pero el problema es que tu papá saca los pasajes a las 7 de la mañana. Y lo peor de todo es que la vuelta a la ciudad es a las 10 de la noche y vas a llegar justo a dormir y el otro día tienes prueba. Y eso no es chiste. Lamentablemente tenemos un fin de semana para descansar y el día martes se viene la prueba de matemáticas. Y el día lunes la de sociedad. Justamente. Y no traje los cuadernos. Un aplauso por favor para él que nos trajo los cuadernos. Pero estos días para relajarnos son muy buenos porque resulta que conocemos lugares como estos, que es cuando recorres y conoces el país y los caballos y las cosas que hay tiradas en la calle al lado. Cuéntame, Diego, si entonces, ¿qué es lo mejor de salir de vacaciones? Lo mejor de salir en el verano sería algo... algo muy relajante, ya que a todos los niños, yo creo que en el mundo, o en el país de Chile, les toca leer un libro en las vacaciones, de invierno a verano. Es verdad, porque me toca leer el... ¿cuánto? Pesadilla en Vancouver. Pesadilla en Vancouver. Y no lo he leído. Lo recomiendo. No lo he leído. No lo recomiendo, por eso no lo lea. Todos los niños tienen obligaciones y las obligaciones están para eso, para ser cumplidas. En este momento vamos a cambiar de aire. Lo vamos a que... Espérate, que le vino un ataque. O sea, que no le extrañe que se tire de cabeza por la ventana más fuera. Recordemos que en el capítulo anterior pasó esto. Bueno, ahí donde da. Papá, tiene el celular. Suele pasar. Ah, no, eso no lo voy a recrear. Estuve en el hospital con riesgo vital. Sí, estuve en coma también y me dio un derrame cerebral. Resulta que en este momento, hablando justamente de las vacaciones y los viajes, estamos en los Andes. Otro de los factores importantes de los viajes entre padres e hijos es saber siempre la cantidad de ropa que se va a llevar. Por ejemplo, es importante saber la cantidad de ropa que se va a llevar. Por lo general, para un niño, la mamá siempre le arregla dos o tres o cuatro bolsos llenos de ropa cuando es invierno, porque el niño se le puede enfriar. Pero para el invierno, o sea, pero para el verano, la mamá del niño te echa 3 o 4 o 5 bolsos llenos de ropa para el verano, porque el niño transpira mucho y hay que cambiarle la ropa cada rato. Entonces, o porque van a la piscina y se entumen y hay que cambiarle a cada rato el traje de baño. Por lo tanto, siempre cuando tú vayas a salir con tu hijo, cuida que la mamá de tu hijo sea, te eche la menor cantidad de ropa posible para los niños. Más que mal, si son hombres con un hijo, solamente requieren dos mudas para un fin de semana. Nada más. Espérate, que se robaron un niño. ¡Ah! O tal vez también en invierno, la mamá te... que algo súper importante para tu salud. Por ejemplo, mi mamá en verano me echa unos 15 trajes de baño y unas 25 poleras y unas 14 toallas. Para una semana de vacaciones. Pero en invierno mi mamá me deja calzoncillos, bigle. ¿Muchos? No. Mi mamá me deja calzoncillos, calcetines. Me echa
chaleco de lana, no me lleva hasta un pantalón, no me lleva nada. Tu viaje también puede ser bueno o malo. Por ejemplo, un día mi papá y yo fuimos a Zapata. Fuimos a Puta Endo y fuimos a una corrida. Donde yo me gané al principio, donde estaban los caballos. Y un caballo me pegó una patada y quedé más así, loco. Y quedó así. Más loco de lo que estoy. Esto es un viaje muy malo. Ya loco, vamos a saltar. Ese fue el video de esta semana, si te gustó, sí, tiene el botón me gusta, entonces aquí. Aquí. Si te gustó, más bajito del botón me gusta. Uy, si te gustó, más bajito del botón me gusta, está el botón suscribirse. Subimos videos nunca. Mamá, ya me tiré. No, subimos videos cuando se nos antoja. No siempre. Mamá. Pero cada mes vamos a estar subiendo un video o dos. Mamá, tiré un baldeo para el agua. A ver, ¿quién va a tirar al agua? No. Eso ha sido todo por hoy. Nos agradecemos desde la hermosa ciudad de Los Andes. ¡Chao, chao! Este video de la semana, si le gustó, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. De que... El botón me gusta que está... ¿Es necesario grabar este tipo de estupidez, eh?